La siguiente manera consiste en coger la jabalina, ponerla en una posición recta, correr, cruzar y lanzarla. Y el mejor lanzamiento donde más lejos caiga, ese es el lanzamiento ganador. La mejor marca del mundo en jabalina nada más está en 72-58. Los jueces solamente están pendientes, pero siempre el deportista debe tener un profesor allí para estar pendiente de la parte técnica y valorar los lanzamientos.